Sí, señor, bienvenido al Debate TV, familia, The Trainer y el BAE, mi gente. Y hoy, bueno, aquí en mi casa huele a champaña, hoy el día promete, hoy tenemos presencia campeonil aquí en el Debate TV, de verdad que nos honra demasiado tener al coach Carlos González, de verdad que este hombre está haciendo lo que le da gana en el BCN, llega, gana, al otro lado llega, gana, y pues teníamos que traerlo aquí al Debate TV, así que gracias mi gente por estar aquí con nosotros. Hoy lunes, estamos activos aquí en el Debate TV, y antes de ir con Carlos González, voy con el mío, el Baez, ¿qué es la que hay, papi? Estamos bendecidos lunes, ya estamos oliendo también cerca lo que es Puerto Rico. Uy. Estamos preparando maletas, bien pronto vamos a estar en Puerto Rico para visitar las canchas y hacer contenido como a ustedes les gusta. Y nada, estamos activos, gracias a las personas que se están conectando. Recuerden enviarlo a todos los grupos, Carlos González se va a reportar aquí con nosotros, vamos a hablar de muchas cosas. Hablamos con él desde hace como 10 minutos antes backstage y fue una conversación bastante buena y caliente, así que el día de hoy promete. Así que nada, trainer, vamos para encima. Vamos para encima. Antes de empezar con Carlos González, atención a todo Puerto Rico, específicamente el área oeste. Oeste, una vez me equivoqué, pero es el área oeste. Si usted está buscando hacer su marca de calidad, aún ustedes tienen que ir a Princo San Germán. Ellos tienen todo para diseñar tus camisas, imprenta, rotulaciones de venta, instalación y mantenimiento de pantallas digitales. Hasta pantallas digitales tienen esta gente. ¿Dónde están ubicados? En la calle Javilla, número 31, San Germán. Consíguelo en todas las redes sociales como de Princo San Germán, lunes a viernes, 8 a.m. a 12, y después vuelven otra vez de 1 a 5. Pueden llamarlo al 787-892-0540. Llámenlo, 787-892-0540 de Princo San Germán. You think it, we print it. Vamos para encima. Y de verdad que ustedes en sus casas allá reciban con un fuerte aplauso al campeón del baloncesto superior nacional, dirigente de los Gigantes de Carolina, el gran Carlos González. Recíbelo. La máquina. Sí, señor. Opa encima, Carlos. ¿Cómo está, brother? ¿Cómo está, coach? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí en la brega, trabajando. Todavía hay cosas que por hacer. Así que lo hemos terminado. Pretemporada difícil, así que en esa estamos. Pretemporada difícil, bueno, de verdad, los otros días ustedes tuvieron la bienvenida a los abonados, yo creo que lo que ustedes están haciendo allá en Carolina, Héctor Horta, le enviamos un saludo a Héctor Horta, de verdad que es sumamente especial. Antes de empezar esto, ahora mismo, ¿cómo está ese sentimiento de cara ahora a lo que es la temporada 2024 después de ser campeón en el BCN? Pues mira, honestamente ya pasó esa la emoción del campeonato. Ya claro. Enfocado en lo de este año. Ya lo que hicimos, yo le digo a los muchachos, ya lo que hicimos, lo disfrutamos el primer día cuando comience la temporada y cuando se tire la primera bola, ya se acabó. Ese beneficio, no va a haber ningún beneficio, es un sacrificio mayor que tenemos que hacer para poder lograr lo mismo. Así que nada, se disfrutó el momento, ya está escrito en la historia, y verdad, eso nadie lo podrá borrar. Uh-huh. Y nada, hay que seguir trabajando, todo el mundo se ha preparado muy bien, se ve, los equipos han mejorado, las plantillas. Nosotros también hemos hecho nuestros movimientos también para seguir mejorando, así que nada, es una historia nueva este año, ya lo que pasó, así que hay que prepararse nuevamente. Esa es la mentalidad correcta, bye. Así mismo, y hablando de movimiento, los Gigantes de Carolina, pues también lo que hacen es la firma de Maura, la firma de Huerta, David Huerta, y ahora también firman a Basabe. ¿Cuál es la mentalidad de Carlos González en traer estos tres jugadores? Porque obviamente tienes experiencia y tienes talento y altura en estos tres jugadores, así que ¿cuál es la mentalidad de Carlos al traer estos tres jugadores a este equipo ya que llegó campeón? Cuando se habla de altura y está Maura, no es lo mismo. Me refiero a estatura Basabe, ¿entiendes? No, aquí, honestamente, pues Maura, mi experiencia con Maura es increíble. Lo tuve la oportunidad de dirigirlo en Aguada 3 años.
Muchos lo menosprecian por su tamaño, pero Sí. es gigante ese muchacho, lo que hace, su capacidad, es un líder. Hace a su compañero, mantiene un grupo, un ambiente bueno, positivo, siempre está hablando. Es una extensión mía de lo que yo quiero en la cancha. Me facilita el trabajo y lo que hizo en el juego 5 de la final contra Aguada, en Aguada contra Ponce en 2019, sin quitarle mérito a todo el equipo, ¿verdad? Pues no fue solo un juego, pero íbamos 17 abajo, 19 abajo, quedando 3 Game puntos. changer. Y lo que hizo ese muchacho ahí, pues conmigo las tiene ganas de por vida. Así que nada, es un tremendo jugador, lo añadimos por ante ¿verdad? La pérdida, por decirlo así, de Philly, que se retira, que se retiró, mejor dicho, pues no tenemos a Jonathan, no tenemos a José Soto. Entonces, pues ahí obtuvimos en la agencia libre a Mahora. El año pasado tuvimos saliendo del banco a Ronald Marsh, que creo que fue una pieza muy positiva para nosotros. Claro. Creo que en la serie tuvimos un poco de dificultad a anotar con puntos del banco en los juegos visitantes. Obvio, la madurez, Yomar, aunque era del cuadro, pero los juegos que perdíamos no pasaba de 10 puntos, doble dígito. Jesús no anotaba, Franklin tampoco anotaba, y esos juegos se nos hacían más difícil. Y entendía, Ronald Marsh era, ¿verdad?, uno que nos pudo dar unos puntos buenos, especialmente en la final, pero cuando recaía mucho, ¿verdad?, en él, y yo entendíamos que pues, teníamos ese espacio de mejorar con un jugador ahí en esa posición. David Huerta estaba disponible, tenía varios equipos, decidió por nosotros. Y creo que, ¿verdad? No creo que hay que hablar mucho de David Huerta. Para mí, hace 5 años atrás, Mejor 29, nativo. 28, fue el mejor jugador de la selección en un momento. Pienso que fue también el mejor jugador del BCN en ese momento. Así que todavía le queda mucho básquetbol. Tuvo una temporada muy buena en México. Y de lo que he visto hasta el sol de hoy, llevamos ya 3 semanas, un trabajador inalcanzable, trabaja como ninguno. Y es un veterano que tiene capacidad de anotar en una serie, puede ganar una serie, ganar actos grandes, etc. Así que es otro jugador que entendíamos que hacía falta. Y lo de Basabe, pues la situación es la incertidumbre de Condi, ¿verdad? Que no tenemos fecha exacta. Tenemos a Julián y Manderson solo como centro. Pues Basabe nos da esa seguridad, cualquier lesión que tenga algún centro, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero, y no esté Condi, pues nos quedábamos un poco corto ahí y él nos da esa seguridad. Básicamente como un seguro de vida. Esa sería básicamente la razón de esos 3 movimientos. No, son tres tremendas firmas, en mi opinión. Conozco obviamente a, conozco, obviamente no, pero conozco a Kevin Maura. Jugamos en categorías menores en Fray Comar, el papá. Saludó a Melvin. Lo conozco hace mucho y sabíamos, yo sabía que este chamaco iba a ser especial. Es un chamaco demasiado inteligente. Y cuando tú hoy en día en el baloncesto, sí, necesita muchas habilidades, pero cuando alguien tiene IQ baloncelístico, siempre va a tener un espacio en un equipo porque hace falta. Sí. Y sí, métele, métele, zumba. Yo estuve en el 2015 en Guaynabo de asistente de Richie Dalmau y creo que el papá trabajó con el equipo y el papá me enseñaba, mira Carlos, este es mi hijo por video, etcétera. Mira qué cosa. Y decía, creo que jugaba con Arecibo, categoría menor, sub-22, una categoría así. Me decía, Carlos, este es mi hijo. Y yo lo veía y decía, coño, está chiquito. Está chiquito. Está chiquito, pero mano, la verdad que el chamaco es increíble, la verdad que es increíble. Yo soy fanático de él, de verdad. Sí, yo también. Una energía que contagia y tú lo ves así de chiquito, pero defiende como un demente y fue una gran decisión de tu parte. Una de las muchas decisiones muy buenas que tú haces en ajuste en el momento que tú tienes que hacerlo. Tan reciente como el mismo en la final con Filiberto Rivera, que tuviste, espérate, déjame meterlo, con un spark de unos segundos y cambió el tempo del juego completamente. Yo creo que lo mismo hiciste con Kevin Maura en ese juego de Ponce, que cambió completa bueno, ganaron el campeonato. Pero, has ganado anteriormente campeonato, pero nunca has tenido un back to back. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan difícil es ganar un back to back en esta liga, después de obviamente pues coronarte y tú sentir de que nadie puede con ustedes y llega el momento en los playoffs y eso y no logras ese back to back, que es lo más difícil? Bueno, no solo que esta liga,
En Dominicana, cuando dirigí mi primera vez, quedé campeón. El segundo año perdí un juego 7 a la final. Así Ay, Dios que mío. no es solo, no es solo aquí. Nada, lo primero entiendo yo que lo más difícil, la primer movimiento difícil es regresar al mismo grupo, el personal. Obvio, cuando tú ganas, pues los jugadores aumentan su costo, ¿verdad? Su valor. Su valor. Y repetirlo es la parte difícil. En Quebradía no pudimos que tener a Javier Mojica. Yo creo que fue, bueno, no hay que decirlo mucho, ¿verdad? No, 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 Un claro. gran error, un gran error no poder firmar nuevamente a Javier. Detenerlo, sí. Entiendo que hubiésemos tenido un core increíble en Quebradilla con Javier, Mike, Bimbo, Cheney, etcétera. Voy el 2019 a Aguada, ganamos y el próximo año se retira básicamente Ricky Sánchez, ¿verdad? Se fue Ricky Sánchez, cambiamos a Gastón por Brady y nada. Vino la pandemia y no pudimos traer a Holland, etcétera, la burbuja, mil cosas que hicieron. Y en la de ahora, pues tenemos a Tremon y Condi, que son jugadores, y Mike Scott, que son jugadores que juegan en liga en el exterior, que confligen y llegan más tarde. Yo, mediante, espero este año poder contar con ellos, con los tres. Y sería mi primera vez poder tener el mismo grupo para poder, ¿verdad?, defender lo que gané. Pienso yo que esa es una de las razones más difíciles. La otra es venderle la idea de lo que ya sucedió, ya no, ya pasó, ya ese sacrificio que hicimos el año pasado no nos va a dar nada para este año, que este año tenemos que hacer nuevamente ese mismo sacrificio o más. Claro. Todo el mundo se va a preparar mejor, buscar la manera de mejorar para poder vencer lo que nosotros hicimos. Y nosotros tenemos que ser, no ser, confiarnos con lo que hicimos y no ser conformistas y seguir trabajando día a día para mejorar. Y esas son las dos partes que yo entiendo, pues, que conllevan para poder llegar primero a la final, ¿verdad? Que es la parte, creo que es un gran paso, y luego poder retener la corona. Sí, no, no, no darlo por sentado, que muchas veces pues toman esa grave decisión. Bye. Vamos a hablar un poco más adelante lo que es Condi, Tremon Waters y Mike Scott. A las personas que están aquí, estamos llegando casi a las 150 personas. Sigan dándole compartir este video. A la gente que está en YouTube, envíenselo a más personas. Carlos González está aquí. Vamos a hablar de todo lo que ustedes quieren hablar. Pero Sí, mismo. yo quiero hablar un poco más de los novatos. Obviamente. Por si acaso, no de No, todo. exacto, sí, mala mía, mala mía, mala mía. No de todo, lo que se pueda, lo que se pueda. No, claro. Yo quiero hablar un poco más yo hablo más de los estatus de los jugadores y quiero hablar un poco más de lo que es DeAndre Domínguez y Tory San Antonio. Obviamente, cuando Tory San Antonio, nosotros estábamos hablando antes del draft, ese fue mi pick como el robo del rookie, o sea, el novato que puede ser el robo, y para chaval lo cogen ustedes, que son los campeones. ¿Qué vieron en Tory San Antonio y cuál es el estatus de él? Y obviamente de André Domínguez, muchas personas están hablando de él porque es tremendo jugador. ¿Cuáles son los estatus de esos dos jugadores? Primero, Tori llegó el sábado, llegó a la conferencia de prensa, llegó el sábado. Lo que vimos de Tori fue, su físico es diferente a lo que normalmente estaba disponible en esas posiciones. Un jugador atlético de 6 pies, 3 pulgadas, flaco que quedó el año pasado Defensive Player of the Year en su conferencia. Un jugador en la posición, yo entiendo que va a ser un 2 en esta liga. Un buen defensor, corre la cancha, atlético, brinca. Hay que trabajarle su tiro para hacer que sea más consistente, porque para jugar este nivel tienes que meter la bola afuera, porque no es tan fácil atacar y llegar, ¿verdad? Y coger tanto golpe. Y en el transcurso de su carrera, pues uno pierde uno o dos pasos y tiene que desarrollar ese tiro. Pero nada, es joven, tiene 22 años, jugó con la selección juvenil del país. Lo vi allá cuando jugó y que el equipo quedó tercero en el mundial. Esas son características que no tenemos. No tenemos un jugador así. Entendíamos que nos hacía falta uno así. De las opciones que teníamos eran más point guards, y honestamente, pues, al tener a Maura, tener a Tremon, son jóvenes, Vander. Tenemos a Kenneth Rodríguez también, que está en Baskonia por allá, pues, mayor,
estudiante puede reportarse, así que tenemos point guard, así que entendíamos que esa era una posición que podíamos mejorar. Y André Domínguez, creo que no sé si, Y si lo André, continúa. pues aún estamos discutiendo con él la posibilidad de venir. Él todavía puede jugar un año más adicional estuvo este año College. en Arkansas State. Y estamos en conversaciones. Todavía no, ¿verdad? Él tiene interés de regresar un año más por el último año que le queda, el COVID year, básicamente. Y nosotros pues, le hemos mostrado el interés. Yo he ido a verlo dos veces, en temporada muerta siempre voy a verlo jugar. Hablo con él, veo cómo va. Es un jugador de 6 pies, 8 pulgadas, zurdo. Otro jugador que no tenemos, yo entiendo que puede ser un 3 legítimo en la liga. Debe ser un proyecto, ¿verdad? Porque el juego de colegial y él juega mayormente de 4, hacer esa conversión, pero yo creo que tiene la capacidad también. Y yo sé que no me lo mencionaron, ¿verdad? Pero tenemos un joven que lo coge en una segunda ronda, Carlos Colón. Carlos Colón, sí. Mide como 7 pies ese chamaquito. Lo mencionan aquí en los comentarios también. Carlos Mide Colón mide 6-10. 6-10, ¿no? Mide 6-10, tú sabes que siempre se nos va la mano en la vida. Sí, es con tenis, con tenis. Mide como 6-7 y medio, 6-7 y medio, casi 6-8, por ahí debe estar. Y es un proyecto que tengo, la verdad que me ha gustado lo que he visto. Obvio, en Puerto Rico juega de centro por su tamaño, pues no sabemos que no tenemos en la universidad y en nivel de juvenil, etcétera, no tenemos esos tamaños. Así que se ha desarrollado mayormente de poste. Y quiero hacer la conversión para que sea un 3. Estoy trabajándolo con eso. El muchacho tiene muy buena disposición. Me ha encantado lo que puede hacer. Tiene muy buena energía. Brinca. Sabe defender. Tiene buena mecánica de tiro. Ahora tiene que aprender, ¿verdad? Jugar en esa posición. Es diferente. Perseguir los jugadores. Poner la bola en el piso, etcétera. Son otros espacios. Pero me ha gustado mucho lo que he visto en las prácticas. Estamos hablando de proyectos y tú llegas hace, ahora son 3, pero llegaste hace 2 años, Héctor Horta te entregó las llaves de esta franquicia a largo plazo, o sea, a 3, 4, 5, 6 años, que obviamente pues no es tan fácil ganar de un momento a otro en esta liga tan competitiva y más como cuando estás subiendo el nivel, como lo hemos visto en estos últimos años. Sin embargo, tú, el segundo año de llegar aquí, ya ganaste el campeonato. O sea, ¿te sorprende lo que pasó esto? O sea, ¿lo puedes asimilar? ¿Todavía no lo asimila? ¿Te sorprende el ganar y ver resultados tan rápido, Carlos? Honestamente, la primera parte fue lo primero que tú me dio 3 años, la primera vez. El primer contrato, ¿verdad? Que este sería mi último año, como viene siendo. Pero hicimos una extensión. Eso es lo que buscaba. Ya había estado en grupos anteriores. Salí de Fajardo, de lo que era Aguada, ¿verdad? Ya estábamos en Fajardo en ese momento. Salí de Fajardo siendo un equipo semifinalista para meterme en Carolina, que era un equipo que estaba básicamente sotanero. Pero cuando me reuní con Héctor, la visión que tenía de hacer una franquicia, pues eso fue lo que me llamó la atención. Yo siempre he visto a Flor Meléndez, que siempre ha querido bregar con los jóvenes y siempre lo ha hecho. Con los jóvenes. Y antes se le daba la oportunidad a los jovencitos, a Carlos Arroyo a los 15 años ya jugaba, a Guayacán a los 13, a Liverdiel jugó a los 16 en Ponce, y todo eso se ha perdido por la regla del NCAA, etcétera. Entonces, pues, Héctor tenía esa filosofía de quiero hacerlo con los juveniles, hacer los equipos novicios, juveniles, etcétera, la cantera completa. Entonces, eso es lo que estaba buscando, y eso me motivó a firmar aquí. Luego, cuando vamos al sorteo, sé que era un equipo que estaba básicamente venía a quedar penúltimo. Creo que había ganado 4 o 6 victorias en la temporada anterior. Tenía mucho espacio para mejorar. Tenía el turno 2 y el turno 4 en el sorteo. Se vislumbraba que Conde iba a ser el turno 1. Pudimos hacer un cambio por Parker y el turno 4 por el turno 1. Y en ese momento, pues teníamos el turno 1 y nos dimos asignación de buscar a Tremont Waters. Cuando Ay, accedió María, a qué Tremont bello. Waters. Y después en el turno 2 escogemos a Condi, ¿verdad? Y tiene la oportunidad de venir Condi, pues sabía que el plan original era para 5 años. Al tener a esos dos, se adelantaba el proyecto, ¿verdad? Porque son dos grandes jugadores. No esperaba que fuese el segundo año que ganáramos, pero sabía que se había adelantado el proyecto por esos dos grandes jugadores.
Claro. No, y también lo mencionaron por ahí, J.J. Romer también es un... No, sin pick. Duda, Jesús Cruz, la oportunidad de coger a Jesús Cruz en el séptimo pick. Cogimos a J.J. Romer, conseguimos en cambio a Franklin, conseguimos en cambio a Yomar, que son jugadores jóvenes, especialmente Yomar es un jugador joven, 23 años, creo que cumplió ahora 24, así que tenemos un poco jovencito, 26, 23, 24, 22. Así que es un núcleo bien joven, Jesús y Tremont tienen 26 años, así que es un grupo bien joven, que es el core del grupo, así que los otros son piezas, los refuerzos, que siempre lo he dicho, son complementos, y tuvimos la dicha de poder contar con Mike Scott, así yo creo que fue la cherry La cosa, la cherry, el son de, están haciendo las cosas bien. Antes de ir contigo, Bae, están aquí activos en el Super Chat, Víctor Velázquez, Víctor Vázquez, gracias por estar aquí con nosotros, por la aportación. Ramón también, saludos muchachos al gran coach Carlos González, gracias, verdad, por aportar aquí al Super Chat. Bye, Zumba. Sí, señor, y si gente tiene preguntas también pueden enviar al Super Chat y me envían la pregunta que quieran y se le decimos aquí a Carlos González si se puede contestar. Vuelvo, Carlos, ya viste, Carlos, ya estoy preparado, ya vine preparado. Mira, ahora hablando de Héctor Horta, que by the way, también felicidades a Héctor Horta, tuvo una a su varón, tuvo muchas felicidades. Es lo mejor del mundo, tener un hijo es lo mejor del mundo, así que lo disfrute, que Dios se lo bendiga. Y hablaste algo que pues me sonó bastante interesante, que él quiere hablar de todas las categorías menores, y aquí yo quiero llegar a lo que es los hijos de franquicia, Carlos. ¿Qué tú piensas de los hijos de franquicia, todo lo que está pasando, ya que pasó un revolú grande, todo el mundo se volvió loco? ¿Qué piensa Carlos González con esta mentalidad que tienes con Héctor Horta, que por eso fue que trajiste la mentalidad de venir a Carolina? ¿Qué piensa Carlos González sobre los hijos de franquicia? No, que es un error quitar esa regla, es un error graso a los proyectos, a los futuros jugadores de nuestra liga. Nosotros somos un equipo profesional y muchas veces buscamos el mejor talento posible. Lo hacen las canteras de Barcelona, Real Madrid, en Francia, etcétera, todo el mundo lo hace. Luka Doncic es de Eslovenia y jugó en Real Madrid, entonces llegó allí porque se pagó un avión y llegó allí, lo buscaron, lo reclutaron. Entonces nosotros estábamos en el mismo proyecto y buscamos jóvenes, talentos, no solo de Puerto Rico, había jóvenes que están en Estados Unidos, en la diáspora, que hoy día muchos de los jóvenes se llevan con talento, se van a los 13, 14 años, se van a estudiar a Estados Unidos. Entonces nosotros los ayudamos a que continúen con sus lazos boricuas de lo que es el BCN. Muchos de ellos no sabían ni dónde queda San Juan, etcétera. Nosotros los traemos aquí a Puerto Rico, practican, juegan con nosotros. No solo juegan con nosotros, practican con el equipo superior para que vayan teniendo ese contacto con los hombres. Y van mejorando su juego, además de que para las selecciones de juveniles del país muchas veces los ven y son jugadores que luego hacen la selección juvenil, y era un beneficio para todos. Yo creo que a veces nos ha pasado aquí con un sinnúmero de jugadores que son juveniles, que no vienen, que lo identificamos cuando están en universidad, luego toman un éxito, van a NBA o van para ligas de Europa, y cuando nosotros les hacemos el acercamiento no saben lo que es el BCN, no tienen ningún lazo, ninguna conexión con el país, y no vienen, y uno tiene que estar atrás buscando la manera. Vamos a hablar del caso de Chavás, llevamos cuántos años y Chavás no ha jugado aquí. Entonces yo creo que si nosotros podemos hacer ese contacto a temprana edad, a los 15, a los 16, a los 17, ese jugador va encontrando, ¿verdad?, su lazo con el país, con la franquicia, con el BCN, que al final es el taller principal de baloncesto del país, el BCN. Y pudieron haber utilizado otro mecanismo que no sea eliminar los hijos de franquicia. Pudieron haber utilizado otro mecanismo, reducir la capacidad de jugadores que tú puedes reclamar como hijo de franquicia, ponerle un límite, etcétera. Básicamente lo hicieron por nivel de competitividad. Nosotros habíamos comenzado, al igual que Manatí llevaba un año, ya nosotros llevábamos 2 años, Ponce ya llevaba varios años,
Pues, y Guaynabo estaba comenzando también. Éramos los únicos equipos que teníamos la finca, cantera completa. Y nada, y votaron en contra, pues quítenle los derechos a todo lo que han hecho y ya. Y ahora, si tú me dices que se iba a quitar eso, pues traer un proyecto nuevo, diferente, etcétera, pues tiene alguna razón, pero no se trajo nada. Solo fue por quitarnos algo que nosotros habíamos trabajado. Y el que no había trabajado, pues dijo, vamos a quitarle eso. En vez de decir, no, me tengo que poner a trabajar, ponerme a la par con algo que se está haciendo bien, pues simplemente fue eso. Y nada, triste, ¿verdad? Porque ahora se para ese lazo que podíamos crear, donde los novicios, bueno, aún continuamos haciéndolo. Tenemos equipos de novicios y juveniles, lo seguimos haciendo. Pero, ¿verdad? El nivel que se debía hacer, pues se suspendió. Es triste, definitivamente es triste. Obviamente, prácticamente se bota un trabajo por muchos años al zafacón y eso no es justo para esta liga ni para el básquet de Puerto Y Rico. que debían emular los otros equipos. Exacto. Hacemos. Sí. Dale, dale, dale. No, no, esperamos que en algún futuro esto realmente, pues los que no están haciendo el trabajo, que se pongan a hacer el trabajo y que se den cuenta que este es el futuro del país. Tenemos que hacerlo desde la raíz, que es las categorías menores. Carlos, voy a cambiar un poquito el tema. Quiero ahora hablar de algo. Nosotros hicimos, creo que hace dos programas, el programa pasado, nosotros hicimos los top five de los mejores coaches de Puerto Rico. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Lo viste, lo viste. Entonces, para mi sorpresa, este hombre que está aquí al lado mío te puso primero en la lista por encima de Nelson Colón. Tipo con Obviamente, la gente lo ve. conocimiento, Carlos, Tori San Antonio, y tú lo coges. O Está sea, bien, tipos pero con ¿qué mucho pasa? IQ. Entonces, pues. Te envié echado por ATH Móvil, pues. No Ya, diga eso, diga exacto. eso, diga Hace eso. sentido. Entonces, yo que obviamente te conozco y toda la cosa, pues, como ya no voy, tengo que ser consistente y siempre he dicho que Nelson Colón es el mejor coach de Puerto Rico, pues yo lo puse primero por encima tuyo. ¿Qué lista te sorprendió más? ¿Qué te sorprendió más? ¿Que Pero Báez hubiese puesto a Carlos González por encima de Nelson Colón? ¿O que yo haya puesto a Nelson por encima tuyo? no, yo te perdono, nadie es perfecto. Ah. No, no. La verdad que son Ay, Dios. opiniones. Es como el debate de quién es el mejor de todos los tiempos, etcétera. Nelson es un gran coach, el coach de la selección, por mérito propio, ¿verdad? Se lo merece, se lo ha ganado. Y la lista de todos los nombres que dieron, estar ahí en esa lista, Eddie Casiano, jugador y como dirigente lo ha hecho muy bien, lo que ha hecho en San Juan es espectacular. Pachi pues ha ganado tres campeonatos, Pachi una leyenda en Arecibo, mano, lo que hizo en Arecibo como jugador y como dirigente es increíble. Sergio Hernández, que muchos lo dejaron fuera, imagínate, bueno. Claro. Entiendo yo que lo dejaron fuera porque hablaron de BCN solamente, pero Claro, BCN. hablando de una leyenda internacional. Greenberg ha estado en sin número de ligas, lo hizo muy bien el primer año con Guaynabo. Y Omar González, que ¿verdad? Vi que tuvieron allí Ahí dividido. la discordia. Ese es mi mentor, yo comencé con él en el 2009 y para mí, con el respeto de mucho, para mí es el mejor entrenador. A veces no. Estos son combinaciones. A veces tú puedes tener un buen entrenador, no tienes el grupo, pues no, ¿verdad? Es que se dé la mezcla de los dos. Claro. Pero es muy buen entrenador y yo aprendí mucho de él. Y siempre lo he dicho, soy agradecido porque él fue el que me dio la oportunidad. Y cuando comencé, yo fui una esponja, yo absorbí todo lo que él hacía. Y después tuve un sinnúmero más de entrenadores, Leo, Charlie Calcaño, Rolando, Manolo, sinnúmero. Y ahí fui cogiendo pedazos de cada uno. Pero sin duda es una lista increíble de entrenadores, increíble. Sí. Y tú,
todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿vieron? Que muchos estaban diciendo, no, que Omar González, no, pero mira, ahí lo estás viendo de su, el que es el coach, el mejor coach para muchos de ustedes. Lo que hizo con Waymo el año pasado fue increíble. Perdió como 7 juegos en la temporada regular. Cogió un equipo sin norte. Sí, 0-7, algo así. 0-8, 1-8, algo así creo que los tenía. Es un trabajo espectacular. Tuvo la mala suerte y se cruzó con quien no debía. Muchos dicen de que te tomó la mala suerte de que se lesionara a DeMarcus Cousins. No, sin duda, a la hora de ganar, claro, es X y 0, la salud muy importante. Sí. Uno no tiene control. Muchos dicen que LeBron hizo el comeback porque suspendieron a Draymond Green. ¿Quién sabe, verdad? ¿Cómo dice Ciro? Así que las cosas son un buen argumento. Y son lo que, ¿cómo te digo? Lo que pasó es lo que pasó, no se puede cambiar. Hay 15.000 posibilidades que pudieron haber el pasado. What if, hay mucho what if. Oye, y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. ¿Quién es el mejor tirador de Puerto Rico, Carlos González? Activo. ¿Activo? Ok. Coño, tengo el mío ahí y no decirlo, ¿verdad? Pero. Para mí, agárrate, ahí te trainen. Agárrate. Yo voy a cambiar la opinión. Te equivocaste, vas tú, para que sepas. Todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. Yo cambié de opinión. Y para mí, este es el mejor tirador de Puerto Rico. Era ahí, Pop, estás viendo ese Tremont Waterfield, Isaiah Piñero, Carlos Arroyo. Y mira quién está ahí, Pop. Espérate. Dásela para atrás. ¿De dónde? ¡Galdea! ¡Boom! Carlos González, papá. Aguántate esa. Este es el mejor tirador. Porque tenemos que faltar respeto ahí. Carlos, ¿qué pasó ahí? Tuve que cargar a Carlos Arroyo. Ese es el mejor tirador, papá. Y de tres. Y bien de lejos. Obviamente eso es vacío. Zumba. La verdad. Ajá, Carlos, zumba. Isaac Sosa. Obvio, lo ha hecho por especial. Entró 2012 yo creo que a la liga, sí. Y ha sido un tirador increíble y lo es. No digo que Yomar pueda, ¿verdad? Pero todavía están comenzando y Yomar la mete, claro. En el escenario, ¿verdad? Lo vimos en escenarios grandes y etcétera. Pero yo entiendo que todavía Isaac todavía en ese aspecto, la verdad que Isaac la mete de verdad. Como tirador. Sin duda, yo creo es especial. Que... Es especial, no, definitivamente. Eso es nada, Trainer. Es de humano errar, tranquilo. Déjate llevar que yo estoy aquí para vaquearte. Mira, Carlos, ya estábamos hablando de Omar González y hablamos también de los playoffs, de la salud. Y realmente, este año, el año que ustedes ganaron, fue un sub y baja. Mucha gente también dijo, eso fue un chivo. Pero, pues, si fue un chivo, valió, ¿entiendes? Para ti fue una temporada tan difícil y estos playoffs fueron los más difíciles en tu carrera, ¿o cómo tú ves esa temporada de campeón con los Gigantes de Carolina? La parte difícil al principio de la temporada fue el cambio de planes en los refuerzos. Repetimos a Sheldon y tenemos a Sheldon y el Clark. Y entendíamos que era una combinación buena. Sheldon se lastimó y sabemos cómo el BCN, traer un refuerzo de afuera se toma días, los juegos son sin mucho tiempo de diferencia. Víctor Rod estaba disponible y escogimos a Víctor Rod, ¿verdad? Para no ir sin... yo había dirigido ya a Víctor Rod. Uh-huh. Pero Víctor Rod es un 4, pero el Clark es un 4 también. Entonces me cambia la ecuación. Entonces usamos la ecuación de Clark, Víctor Rod y Franklin. 3, 4 y 5. Y ahí se obtiene Yomar. Y el point guard en ese momento, pues se nos lesionaron todo el mundo, se lesionó Philly, se lesionó, entonces empezamos con Jose Soto, y después se incorporaron poco a poco, llega Condi, entonces me cambia de nuevo la ecuación y tengo que poner de 5, Clark de 4 y Víctor Rod de 3. Entonces, como que no nos fue tan bien de grande, Víctor Rod no es su posición regular, en la 3 ya, y nos fuimos como que de ritmo, habíamos ganado ya un buen comienzo, habíamos tenido como 6-2, algo así teníamos. Luego llega Tremont Waters, que se supone que seamos mejores, pero la ¿verdad? Cambia la cosa.
sacamos a ese sale, sacamos a Víctor Roth por lesión, etcétera. Viene otro refuerzo que no me acuerdo. Mira para allá. Creo que todo uno de trenza. No nos fue bien. Ah, Luego ¿verdad? Sí, ahora sí me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. y cuando se llegó todo el mundo, llegó el mo un momento que llegó todo el mundo, pues ahí todo el mundo está en la fila, especialmente la de Poindare. Está Philly, Evander, Jonathan García y Tremont Waters. Cuatro para esa posición. A ver cuál es el que coge el ritmo de backup. Limitado, ¿verdad? Porque Tremont jugaba 30 minutos todas las noches, por decirlo así. Entonces estamos en ese proceso y no cogíamos el ritmo. Hasta que conseguimos a Mike. Conseguimos a Mike porque el Clark se va. Conseguimos a Mike y se trajo a Winselden para la serie, y con eso íbamos para la serie. Ya Mike había jugado en la regular, vimos lo que hacía y entendíamos que teníamos un buen grupo. Tuvimos que cortar la rotación para coger más ritmo, etcétera, pero entendíamos que habíamos conseguido un grupo y estaríamos en una posición que si ganábamos uno de los tres juegos que nos quedaba, empatábamos con Santurce y nos íbamos por encima de Santurce, nos tocaría viajar a San Germán, jugar el 3 contra el 2. Honestamente, ese viaje para nosotros es de 3 horas y pico. Sabemos cómo se pone la cancha de San Germán, que aquello no cabe un alma más. Es una cancha pequeña, es un equipo difícil en su cancha, tenemos que robar allá. Que estuvimos cerca de ganarle este año el juego allí, perdimos allí y lo botamos. Entonces, decidí que era más factible ir a Quebradilla, pues porque Whiteside era un jugador que no hacía hedge, tenemos la ventaja con Tremont, que podía atacar porque él no iba a hacer hedge ni nada de eso. Luego tenemos la ventaja de Mike Scott, quien lo va a defender. Si le ponen uno grande, pues él lo saca. Si le ponen a Wille o a Piñeiro, pues lo puede llevar al bloque con más facilidad. Pues teníamos como que varias ventajas y decidimos ir a Quebradilla y sacamos ese primer juego y nos dio la confianza. Los muchachos como que confiaron en que podemos ganar esto, ¿sabes? Y eso hicimos, defender la casa luego de. Defendimos la casa. El calentón se prendió, aquello era nuestro templo y solo perdimos un juego en toda la serie y eso nos dio la confianza de que podíamos avanzar. Cuando vamos a Guaynabo, pues lo mismo, perdimos el primer juego, luego fuimos a casa y defendimos y cada vez que perdíamos en Guaynabo, cada vez nos acercábamos más y decíamos, estamos cerca, es de volver a casa y defender. Nuevamente lo hicimos hasta que llamamos juego 7. Juego 7, pues, no sé, si lo quieren poner como que el Cousins estaba lesionado, ¿verdad? Pues no sé lo que sucedió. Pasó, 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 ganaste. Pasó. Y pudimos pasar, le ganamos ahí. Y Bayamón, mano, Suave, suave. No, no, di lo que es, di lo que es. Oliste sangre en el agua, fácil. los muchachos ya estaban en un ritmo bien bueno, ¿eh? Condi, el nivel de Condi fue bien alto. Mike Scott ni se diga. Y Tremont, pues, cuando decía prender, pues se prendía ese switch y Yomar por el otro lado. Creo que el grupo y el X Factor que aquí fue Franklin, lo que hizo Franklin 100%. defensivamente, tapeo. No, se combinó todo. Después vino Jesús, canastos grandes. Entonces, como que todo se dio en su momento, hermano. Y los muchachos se unieron, la verdad se unieron. Yo siempre digo que para las series son emocionales. Tú tienes que tener el control de sus emociones. Si uno no controla las emociones, un rally de 6-0, 8-0, se te cayó la casa encima. Si tú aguantas todo eso mentalmente, no se echan peleas, no se desesperan, eso. Y yo creo que esa fue nuestra clave. La clave. Llegamos en ese punto de que Quebradía nos sacaba 12, 15 puntos en la primera mitad y nosotros íbamos a la segunda mitad 12, 15 abajo y teníamos la paciencia y pudimos sacar los juegos, al igual que Guaynabo, ganando de 12 arriba, no se nos pegaron y se nos fueron uno arriba y nosotros tuvimos la paciencia para abrir el juego nuevamente. No nos desesperamos, no hubo pelea y aunque perdiéramos, salíamos positivos, como que pues hicieron lo que teníamos que hacer, ahora nos toca a nosotros y yo creo que esa fue la parte, la consistencia de que pudimos para poder hacer lo que hicimos. Ale Franklin, quiero hablar un poquito más adelante, pero hablaste ahorita de que tú prácticamente estabas jugando en qué posición tú te querías poner, obviamente, para enfrentarte, para tener mejor posibilidades en macheo. Sin embargo, ahora aparece de que cambiaron la regla para el 2025, pues ahora pues va a ser por secciones,
en donde se va a enfrentar, pues entonces supuestamente pues los dos mejores equipos de cada sección encontrarse a la final. George Condi fue rápido a las redes y dijo como que lo que dijo, ¿verdad? El que no lo ha visto, pues creo que está en todas las redes sociales, se fue bastante viral el comentario de George Condi. Ahora, ¿verdad? Obviamente me interesa saber cuál es tu opinión sobre eso, porque ya podemos verle que gente de tu equipo, ¿verdad? Dentro de lo que puedas decir, están reaccionando a eso, y entonces quizás ese tipo de estrategias que había antes quizás no lo puedas hacer ahora. ¿Qué tú crees sobre este cambio de regla ahora en el standing de las secciones de cara a los playoffs? Honestamente, el motivo que se trae, o por lo que han dicho, ¿verdad? El motivo que se trae eso es para que la serie sea más concurrida. Más cerca. Exacto, porque como son más cerca, son más concurridas. Vamos a hablar de San Germán, que fue el que trajo la regla. San Germán jugó su primera serie con Santurce. Santurce. ¿Le cabía más gente allá a San Germán? La segunda serie contra Bayamón, ¿le cabía más gente? No hay un alma. ¿Estaba vacío aquello? No estaba vacío. Inclusive fanáticos viajaron para allá. Entonces, no sé, no puedo hablar. Ponce no hizo playoff, Aguada no estaba allá. Arecibo no sé si no fue nadie, ¿verdad? Cogieron un 4-0. Quebradilla, no puede decir que estaba vacío. No sé si siempre ha sido igual. Yo dirigí en Quebradilla, cuarto final siempre ha sido así. Se desborda de semifinal para adelante y los juegos que son de Arecibo. Esa es la realidad. Lo que yo veo es que quieren, ¿verdad? Una ruta. El año pasado, de los 4 equipos semifinalistas, 3 eran de la sección de acá. Los entiendo, ¿verdad? Si esa es la manera, pues para mí deberían llegar los mejores 2 equipos. Para mí, yo lo pongo del 1 al 8 y vamos por ahí como llegue. Cuando eso se cambió, fue que el 5 y el 4 fue Quebradilla y Arecibo. Y se eliminó Arecibo, que en la primera ronda. Y eran los equipos, me acuerdo que Morrezó decía, aquí esta fue la final adelantada. Y desde ahí fue que se dividieron las secciones y se cruzaban. Y entiendo yo que era para eso, para que llegaran los mejores equipos a arriba, a la final. Pero nada, son opiniones. Cada cual, al final del día, muchas de las cosas que se proponen no son por el bien del baloncesto, son por el bien competitivo, de que buscan cómo llegar a X sitio, cómo tener ventaja de poder llegar a los sitios. El problema de la toma de decisiones que en el BCN, en las reglas las queremos hacer por bienestar propio y no del baloncesto per se. Pero, me imagino que debe ser en todos lados así. Me imagino. Y son cosas que pues nosotros estábamos diciendo exactamente las palabras que tú dijiste mucho antes de que pues hicieron la propuesta. Como quiera la aceptaron, cuando las votaciones fue 6-6, cada cual tome su opinión, ¿no? Mira, vamos a hablar un poco más de lo que es Tremont Waters. Primero quiero preguntarte por el estatus de él, y segundo, ¿cuán difícil es dirigir un jugador como Tremont Waters? Porque obviamente yo he sido bien vocal con Waters, que hay que ver qué es lo que te trae Waters. Un día te puede meter 30, como otro día te puede meter 16, pero te puede hacer 16 asistencias. O sea, es un jugador que te puede traer cosas diferentes en cualquier noche de un juego. ¿Cuán difícil es dirigir un jugador como él? Y obviamente el estatus de Tremont Waters. Primero, yo no creo que sea muy difícil dirigir un jugador con ese talento. Y obvio, como todo, no importa el jugador que sea, todos van a tener sus noches malas. Eso sucede en todos lados. Cualquier jugador de NBA, cualquiera que traiga, LeBron James, claro, lo cueran, Curry, etc. Tremont, sí, en una de sus cosas que a veces defensivamente se pierde, por decirlo así, no hace su mayor esfuerzo. A veces hace turnovers que son innecesarios, que pases de riesgo, pero cuando su noche es luna llena, olvídate, no hay que darle nada, déjalo jugar, porque la verdad que el chamaco es increíble, su talento es espectacular.
Yo he tenido, yo tuve a tu Holloway en Quebradilla el 27, que era increíble y era básicamente igual. No era era más cuidaba mejor el balón, no hacía tanto turnover como lo hace Tremont, pero era básicamente igual. Yo le hacía una cortina y ya él era el sistema ofensivo, él creaba todo y así es Tremont básicamente. Yo le doy la libertad porque yo sé que, y es un proceso, el BCN Sí. no es fácil porque venga un jugador, lo hemos visto de Marcus Cousins, Whiteside, hicieron lo que tenían que hacer, promediaron sobre 20 puntos, pero y había Whiteside que a veces hacía 40 y 15, que son números que tú no los ves aquí mucho, pero no era que hacían 30 todas las noches, que tú decías, esto es, ¿verdad? Imposible para la liga. Así que es difícil, nuestra liga es difícil, tiene sus características, tiene su cultura, es física, el pito es así, a veces te da, a veces no. Tú tienes que ser fuerte todas las noches y yo creo que él le está cogiendo el pie a la liga y el primer año se le hizo difícil, ¿verdad? El puño, me decía, esto aquí dan mucho, y pero ya se está acostumbrando a eso, pero no es difícil porque honestamente tiene mucho talento. Ya está. Yo creo que Perdóname, la parte de cuándo llega fue que me preguntaste. sí, el estatus del. Él culmina su temporada regular en abril 6. Su equipo hoy está cuarto, le quedan varios juegos. Si termina quinto, comienza una serie como en 2 días, 3 días luego de culminar, comienza una serie, el 5 contra el 12. De no perder y quedar en la cuarta posición, coge bye y tiene que esperar que se acabe esa serie y comenzaría su serie más o menos como en abril 15. Si pasara, pues yo espero que llegue aquí como en mayo 10 más o menos. Si se eliminara, pues yo entiendo que estaría a principios de mayo, finales de abril en Puerto Rico. Obvio, quiere descansar un poco, luego lleva año y pico pegado jugando, Francia, selección nacional, Carolina, etcétera, selección, y ahora China. Va a pedirme unos días, pero yo sé que él está enamorado con Carolina, con el país, y cuando vea los juegos comenzando, la cancha llena, va a querer llegar. Pero le tenemos que dar su espacio de que descanse al menos 10 días porque después viene repechaje, etcétera, y quiere descansar Olimpiadas. Y quiere, ya me lo dijo, que quiere descansar dependiendo cómo termine, quiere descansar. Pero sé que debe tener como 10 días de descanso. Lo necesita, su cuerpo lo necesita. Sí, definitivamente, pero lo mejor de todo es que él tiene la disposición y él quiere jugar. Y eso es bien, eso es algo que uno lo compra. Y tener ese lujo con este jugador que muy probable sea de los mejores jugadores o el mejor jugador que tenemos aquí en Puerto Rico, nativo, pues es un lujo que él tenga ese amor por jugar para la liga. Aquí hacen una pregunta en el super chat. Dice, plan con Quinn al llegar Waters, 1 y 2, Six Man. Pregunta Alejandro Vázquez. Al sol de hoy, pues, no sé, no tenemos algo exacto, ¿verdad? Si llegara Waters, acuérdate que Waters también se tiene que ir. Después, luego del junio 15, creo que por ahí ya tenemos que entregarlos a la selección. Sí. Así que todo depende cuando él llegue, cuando lo de Waters. Yo lo pienso, yo lo traigo, ¿verdad? Pensando que va a estar toda la temporada. Luego en el transcurso o lo puedo usar en la 2, lo saco el banco. Como yo no tengo problema con sacarlo del banco, pues lo hice con Ronald Marsh. O del mismo calibre, ¿verdad? Pero yo entiendo que los refuerzos, nuestra cultura siempre ha sido que empiecen, pero muchos de esos jugadores van a Europa y salen del banco y juegan 20 minutos, 18, ¿verdad? Que es normal que un jugador refuerzo pueda salir del banco. Eso no le está Claro. faltando respeto ni nada. Es bueno al final del día. Es la Buscar cosa. lo mejor posible para el equipo, pero hoy lo traigo con que se va a quedar toda la temporada. ¿Cómo Sí, lo realmente. usará? Pues el transcurso dirá, porque Claro. no puedo adelantarme a algo que no sé cómo funcione, ¿verdad? No, tengo una idea, ¿verdad? Uno tiene una idea, pero no necesariamente no puede ser, no va a ser así, ¿verdad? Así que siempre estoy flexible a lo que yo entienda que es mejor para el grupo. Tener cuando tú tienes un es bien importante cuando tú tienes un refuerzo que tienes que tener mentalidad obviamente de que vas a hacer el trabajo, pero sobre todo tienes que tener la mentalidad de que vas a ganar. Si tú vienes aquí simplemente a poner número, a cobrar un cheque, yo creo que no vas a durar mucho en esta liga. Y si él está dispuesto o cualquier refuerzo está dispuesto a eso, yo creo que va a durar mucho tiempo aquí en la liga porque eso es lo que nosotros necesitamos. Estamos casi ya terminando. Tengo una pregunta, va a ir también. Después vamos a abrir la línea, vamos a coger una llamada.
Que yo sé que hay mucha gente que quieren hacerte preguntas, pero vamos a coger solamente a una llamada. Y ahorita, Carlos, te hablé de Alex Franklin, el X Factor de este equipo, la veteranía, obviamente tener esa firma, ese cambio le dio una vida increíble, le dio otra dimensión al equipo. Pero no voy a hablar específicamente de eso, yo quiero hablar porque esto es algo que estamos viendo ahora en Puerto Rico y hay muchas cosas que están pasando a nivel mundial con esto del sport betting. Y obviamente, pues, Alex Franklin es parte ahora de lo que es un fantasy, que aunque no es sport betting, pero él está siendo, es parte de algo que todo el mundo lo estaba pidiendo, porque nosotros también lo estábamos pidiendo, de lo que es el fantasy. Y pues te quiero preguntar, porque él está en tu equipo, y pues algo que muchos, todos los equipos están enfrentándose a una realidad. Tengo dos preguntas rápido sobre eso. ¿Qué opinas sobre esto, sobre el fantasy, sobre el sport betting aquí en Puerto Rico y a nivel mundial? Y lo segundo es que en el fantasy mucha gente quiere hacer los números. Si tú ves a un jugador que está forzándose simplemente para tener buenos números para el fantasy y eso, ¿cómo tú, cuál es tu reacción o qué tú harías al respecto? Nuevamente, dentro de lo que tú puedas decir, obviamente. No, cogemos una conferencia, el congresillo fue el miércoles de la liga. Correcto. Y se habló sobre eso. Básicamente nosotros no podemos ser parte de nada de eso. Cuando incluye dinero, no podemos ser parte. Uh-huh. Así que yo no desconozco, he visto los anuncios, etcétera. He jugado fantasy, ¿verdad?, de NBA, uh-huh, en el pasado. Pero ya honestamente no sé nada de apuesta, ¿verdad? No sé cómo corre el proceso. Uh-huh. Sé que hay mucha gente que lo anuncia y que ahora se puede apostar en el BCN, entiendo yo, ¿verdad? Sí. Se nos habló sobre eso, pero no sé, para mí, a mí me pone más miedo, una presión externa por, qué sé yo, alguien que pierda una cantidad, ¿verdad?, que para esa persona sea, whatever, que sea una pérdida cuantiosa. A grandes escalas, ajá. Porque yo senté a estos jugadores al final. Exactamente. Y los senté porque quiero descansarlo, porque ya estamos perdiendo de 20, por decir, o ganando de 30, y no llegamos a, qué sé yo, la cantidad que apostaron, o whatever, o el margen, qué sé yo. Y esa persona, esto no es Estados Unidos, que uno vive en Las Vegas y el otro vive en New York. Es cerca. Aquí todo el mundo sabe que mañana Carolina juega en Santurce y que el miércoles juega en Guaynabo, que tú llegan allí, tú no sabes quién es quién. Hermano, a mí esa es la parte que a mí me preocupa. Esa es la que me preocupa a mí, ¿verdad? ¿Qué control tengo yo sobre eso? No, definitivo. Pero la verdad, entre los jugadores, no sé, hermano, Dios quiera y no llegue eso. Dios quiera y no suceda nada como eso. Tú sabes, es algo que afecta, pero es la realidad, es lo que hay. Exactamente. Es lo nuevo. Por eso te tengo el tema, porque obviamente lo traigo, porque quisiera ver ese punto de vista, porque nosotros, obviamente, pues Alex Franklin está envuelto, pues hay que... Honestamente, tenemos que llamar a alguien que sea el experto en ese tema y que nos digan, no solo a nosotros, ¿verdad?, a todos los jugadores, etcétera. Eso es una charla que estaba por darse. La tuvimos en el congresillo el miércoles, no se pudo dar bien por problemas técnicos. Y la van a hacer ahora individual con los equipos, así que es algo que se va a tocar próximamente, porque muchos desconocen. Desconocemos, mejor dicho. Desconocemos lo sobre el real, lo que se puede y lo que no se puede hacer, y lo que afectaría, etcétera. Lo que afectaría, todo el mundo sabe. Que no es nada bueno, suspensión de un año, etcétera, por ir para abajo. Fácil. Pero cómo hay cosas que, aunque uno piensa que no está siendo parte, es parte. Allí nos dijeron 500 ejemplos y uno, uno dice, mejor me quedo en casa. Definitivo. Pero pues, es parte de ella. Hay que educarse para no caer en esa, en una penalidad como esa. No, y a las personas, obviamente el fantasy es demasiado
de fun, ¿no? De divertido. Las apuestas son buenas si son responsables. O sea, háganlo responsable. Y acuérdense, el que está apostando eres tú, no es el jugador, no es Carlos González, no es el coach, eres tú. O sea, si perdiste la apuesta, la perdiste tú, no la perdió más nadie. Así que dicho esto, pues ya pasamos a eso. Y pues obviamente tengo tres preguntas más, pero vamos a cortarlas un poco. El estatus de Condit es la primera. Obviamente todo el mundo nos está preguntando por Condit. Está rompiendo en el G-League. ¿Cómo se siente Carlos González en ver a George Condit romperle lo que es la G-League? Y la segunda es, obviamente, el segundo refuerzo. Ya sabemos que ya anunciaron que Mike Scott pues, va a cerrar con ustedes como el segundo refuerzo, pero no va a llegar ahora. ¿Cuál es la mentalidad de Carlos González para este segundo refuerzo y qué posición, igual que a la de Mike Scott, o qué es lo que está pensando Carlos? Esas serían mis dos preguntas ahora mismo. George Condit y el segundo refuerzo. Rapidito, el segundo refuerzo, aún estamos en ese proceso de búsqueda. Debe ser en la misma posición de Mike Scott, debe ser un 4. Tengo unas opciones ahí, pero todavía no he cuadrado, ¿verdad? No me ha confirmado, no tengo ese contrato aquí ya. La otra es la de Condi. Bien contento por él, está jugando muy bien. No se le dio la oportunidad de subir a NBA con esa temporada que tiró allí. Con una finca como Portland, que sabemos que Portland en NBA está malísimo. Pensaba que iba a tener una oportunidad legítima de subirlo así sea un 10-day. Fui a verlo en las navidades, en el showcase que hicieron, y vi el centro que subieron, lo vi que jugó, que es el centro regular, es el backup, lo vi, no me demostró tanto, un 7-pick, uh-huh. Jugó un africano, jugó Dual Breed. Como 21 años, no es Dual Breed, es Badgy. Okay. No tiene un talento así que tú digas, pero es 7-1 y tiene creo que 21 años. Entonces, él es el two-way. Entonces, ahí no se le dio a Condi. Entonces, su equipo está hoy del lugar 3, de la posición 3 a la posición 8 o 9. Están todos con una diferencia de un juego y medio, un juego. Empate o diferencia de un juego y medio. Así que él le quedan dos partidos, creo que con Santa Cruz, que es un buen equipo. Entiendo yo que hoy día está octavo. Si divide, yo entiendo que se queda fuera. Si gana los dos, yo creo que sube. Y si pierde los dos, yo creo que se queda fuera. Yo creo que esa, ¿verdad?, mi matemática, porque no he chequeado todo el standing completo de con quién va con quién, etcétera. Pero esa debe ser. Termina en abril 30. Si se eliminara en abril 30, he hablado con él, va a venir, pero no sé si llegaría inmediatamente. Uh-huh. Maybe me pide una semana de descanso, etcétera. O maybe se emociona y dice, yo quiero estar allí el primer día, yo quiero ver ese banderín, yo quiero coger esa sortija. Así que, esa sería la situación. Bueno, yo creo que abril 30, marzo 30, ¿no? Perdóname, marzo 30. Marzo 30, ok. Marzo 30 culmina la regular. Sí, pues, lo que pase. Dependiendo de esos dos juegos, sabremos si Condi puede estar en el primer día. Hace playoff o se queda fuera, sí. Dijiste okay. Abril 30 y a varios fanáticos le dijo no. Cardíaco. Sí, yo dije, espérate, abril 30, quiere estar en el primer día, por eso rápido, porque... Marzo 30, entonces, pues ahí depende si está el primer día, decisión de él, tampoco puede decirle, mira, claro. Llega aquí y me dice, para quiero descansar una semanita, así que yo creo que se lo ha ganado también. No, yo creo que hemos cubierto bastante sobre todos los temas. Quería coger llamada, pero ya llevamos una hora. De verdad que, mano, coach, estamos bien agradecidos que hayas sacado de tu tiempo estar aquí en Debate TV de cara a la temporada 2024. Te deseamos todo el éxito del mundo hasta que te enfrentes a los cangrejeros. Cuando te enfrentes a los cangrejeros, pues no va a ser lo mismo. Te voy a ver el sábado que juega ahí en casa contra los cangrejeros. Vamos a estar allí. De verdad que, mano, estamos bien agradecidos. Gracias por tu tiempo. Siempre es un honor tenerte aquí, brother. Tú sabes que tú eres aquí de la casa, brother. No, gracias. Siempre a la orden. La verdad que gracias a ustedes por lo que hacen por el baloncesto, que hacen que siga regándose, que los fanáticos sigan informados, sigan llevando el mensaje correctamente, la información correcta, dando su opinión, ¿verdad? Eso es... Claro. Porque al final del día sigue mejorando el baloncesto gracias a ustedes, personas como ustedes. Amén, gracias. Eso es importante porque nos beneficiamos todos al final del día.
Así que Exactamente. por eso y lo hacemos con todo el amor. Obviamente amamos la liga, amamos los jugadores, amamos a la gente del patio, y lo menos que nosotros podemos hacer es esto, y la gente pide las entrevistas para escucharte, para saber cuál es el estatus de esto, los refuerzos, etcétera, esa comunicación directa con el fanático. Y pues para eso está aquí el Debate TV, las opiniones, para eso es el debate, para compartirlo, sí, para debatir. Que es algo que los equipos tenemos que mejorar. Muchas veces hacemos las cosas un poco calladas y no hacemos la información. La verdad que a veces para no se gire tantos rumores, pero yo creo que los equipos debemos mejorar la comunicación de muchas cosas sobre lo que sucede, etcétera. Copiamos muchas cosas de NBA, pero hay cosas que también hay que son necesarias, que debemos copiar. Pero nada, es un proceso, pero yo creo que sí, es necesario. Estamos haciendo las cosas poquito a poco. Obviamente la liga es así. La cosa va poquito a poco en la liga, pero eso va a pasar. Coach, gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que esta es tu casa, lo que tú quieras, para lo que tú quieras, estamos aquí siempre. ¿Está bien? Gracias, y allí los esperamos. Bienvenido allí en el calentón. Mete ese escape, que buen J. Gabriel viene difícil, ¿sabes? Ese primer día. Sí, yo creo que Condi lo conoce allí de... Pero cuando llegue, ya tú sabes, el hombre está leído. Un abrazo, coach. Gracias por estar aquí. Un abrazo, coach. Buenas noches. Vamos por encima. Bueno, mi gente, programazo. Sí, tocamos todos los temas. Tuvimos a Carlos, lo pudimos leer, no pudimos coger llamada porque ya es un poquito tarde, ya llevamos más de una hora, nos pidió una hora. Así que hay que cumplir, y obviamente cumplimos con ustedes. Estamos sumamente agradecidos porque de que ustedes han estado aquí en el Debate TV. Oye, casi 160 personas, todavía faltaba una hora todavía corriendo. Yo no sé tú, pero de verdad que estoy súper contento de esta entrevista. Muy buena. Hablamos de todo, Condi, Tremont. Faltaron hasta preguntas. Estábamos bastante preparados para esto. Habló de Chavas Napier. Sí. O sea, hay mucho contenido aquí en este programa, y por eso estamos aquí, porque nosotros vamos a contestarle las preguntas que ustedes quieren. No las amarillistas, ¿no? Nosotros no somos ese tipo de programa. Y nada, nos encanta hacer esto. Gracias a todos los que están conectados, gracias a los que estuvieron activos en el chat y en el super chat también. Así que nada, pronto vamos a estar en Puerto Rico. El jueves ya podemos, yo creo que ya me voy a atrever a anunciarlo. Vamos a tener muchos compañeros con nosotros. Vamos a hablar lo que es el Power Ranking. Señor. Así que el Power Ranking del Debate TV y los compañeros que van a estar, los vamos a anunciar ese mismo jueves. Vamos a hablar de quiénes son los mejores equipos entrando a la temporada y quiénes son los peores equipos. Vamos a mencionarlos todos, vamos a ver el debate. Por mi parte, yo mañana voy a viajar a Puerto Rico, llego el miércoles, el trainer se presenta el viernes, así que vamos a estar bien activos. La semana que viene promete mucho, vamos a estar en las canchas, vamos a estar en San Germán, voy a ir al rancho, vamos a ir a la cueva. Vamos a ir a muchos sitios, así que estamos bien emocionados, estamos dando lo mejor que podamos para ustedes y para ustedes. Esto no es para nosotros, esto es para ustedes, y así que gracias por el apoyo. Sigan dándole subscribe, sigan dándole share, envíenselo a muchos amigos, que se riegue, que el debate vino a quedarse, y este Season 3 no le vamos a bajar. Power Ranking es lo próximo aquí en el Debate TV el jueves, y de lo contrario, como mismo dijo Bae, suscríbanse al canal que no se van a arrepentir de dar a la campanita. Estamos activos aquí en el Debate TV, así que gracias a todos. Dios los bendiga, mi gente. Buenas noches. El Debate TV, Trainer y el Bae, mi gente. Suave.